tardes. Gracias por acompañarnos y por venir a la entrega de este acto tan emotivo. En primer lugar, voy a pasar la palabra a la concejala de Participación Ciudadana y presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que fue quien propuso el otorgamiento de este premio a Cáritas, que la tenemos hoy aquí. Por tanto, María Teresa. Muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar la concesión de la distinción Segorbina-Segorbino del año 2019 a la entidad Cáritas de Segorbe. Exposición de motivos. En 1948 aparecen los primeros síntomas de preocupación ante las necesidades sociales de pobreza. Probablemente por eso en 1948 se realiza la campaña Navidad del Pobre. La diócesis de Segorbe contaba en ese momento como pastor episcopal con el doctor don Ramón Sanauja y Merce. En el año 1952, el nuevo obispo doctor don José Pont y Gol crea la tómbola de caridad para recaudar fondos, que se inauguró en septiembre de 1953. Cáritas comenzó como un secretariado de caridad comarcal en las zonas del Palancia y del Mijares, para cubrir las necesidades que no estaban atendidas y que intentaba coordinar la acción de comunidades de San Vicente de Paúl y Acción Católica, que era dependiente de la Asociación Segorbina de Caridad. Las acciones de este secretariado fueron atención de casos con distribución de ropa, colchones, alimentos, etc., distribución de la ayuda social americana y la ayuda en casos de catástrofe. En 1953, la Conferencia Internacional de Caridad adopta el nombre definitivo de Cáritas y el 26 de febrero de 1957 se crea Cáritas Diocesana de Segorbe, cuyo primer director diocesano fue don Manuel Sebastián Vilache. Con la creación de Cáritas Diocesana de Segorbe se inicia la formación de personas, tanto doctrinal como técnica, para la realización de la acción social de Cáritas. Colonias infantiles, centro social en Montanejos, estudio de las zonas del Palancia y del Mijares. En este mismo año de su recreación se producen las riadas del Mijares y Cáritas estuvo colaborando con los más necesitados. En 1959, Cáritas Española celebra por primera vez el Día Nacional de Caridad. El 31 de mayo de 1960, se crea la nueva diócesis de Segorbe-Castellón y ese mismo año Cáritas Española celebra por primera vez el Día del Amor Fraterno. La creación de esta nueva diócesis de Segorbe-Castellón, el Concilio Vaticano II y la instrucción pastoral doctor don José Pont y Gol supone un cambio de mentalidad importante, lo que supone que si dejar de atender actividades meramente asistenciales, se desarrolla progresivamente la promoción social. Desde el Departamento de Acción Asistencial de Cáritas Diocesana se crea un fichero de necesitados por parroquias con el fin de poderles facilitar medicamentos, ayuda en metálico, colchones, mantas, ropas e incluso sillas de ruedas. A principios de la década de los 60, se celebra en Villarreal, con la asistencia de todos los párrocos de la diócesis de Primera Asamblea Diocesana, siendo el punto de partida de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, en noviembre de 1962 se nombra director a don Guzmán Orero Vargas y dos subdirectores, don Francisco Iñigo Muñoz en Segorbe y don José Dols Moros en Castellón. Van transcurriendo los años y el 23 de febrero de 1968 tiene lugar la creación definitiva de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. La vida va cambiando y la diócesis de Segorbe-Castellón cuenta desde 1972 con un nuevo prelado, doctor don José María Cáser de Ordal. Su pastoral se adaptará a los nuevos tiempos marcado por la llegada de la democracia. Se crea un consejo diocesano, el cual lo formaba la Junta permanentemente, director y delegado de Cáritas Interparroquial de Castellón,
y un representante de cada uno de las 10 zonas en que estaba dividida la diócesis. A finales del siglo XX, desde el año 1996, un nuevo pastor dirige la diócesis y el doctor Juan Antonio Reich, con las nuevas ideas para el funcionamiento de Cáritas, ya en el siglo XXI y en el año 2006 es nombrado obispo de la diócesis, doctor don Casimiro López Lorente, el cual continúa en la actualidad. Cáritas lleva más de 60 años de actividad. Miles de personas han pasado por sus oficinas, desde personal técnico, directores, secretarios, vocales, personal colaborador, todos ellos de forma altruista. Actualmente, la Junta de Cáritas Interparroquial de Segorbe tiene a dos consiliarios, don Miguel Pedro León Padilla, don Federico Caudé Ferrandis, siendo el director don Vicente Nemesio Aliaga, vicedirector don Mariano Barrachina Santa Fe, secretario don José Francisco Gómez Gómez, tesorero don Julio Vicente Gil Simón, interventor don José Ángel Miguel Blasco y además de 10 vocales y 4 colaboradores de la tómbola. Cáritas de Segorbe se nutre de las donaciones de sus socios y colaboradores de los beneficios obtenidos en la tómbola, inaugurada en 1953 hasta la actualidad, y de la subvención que anualmente le concede el Ayuntamiento de Segorbe, destinándola a la compra de alimentos, butano, etc. Las personas necesitadas actualmente son alrededor de 400 personas las destinatarias de esta ayuda. Ahora le voy a pasar la palabra al director don Vicente Nemesio Aliaga. Señor alcalde, miembros de la corporación, párrocos de la ciudad y compañeros del equipo de Cáritas, segorbinas y segorbinos. Me corresponde, como director de Cáritas Interparroquial de Segorbe, poner voz al sentimiento emocionado y de gratitud que embarga al equipo de Cáritas por esta distinción que hoy se nos otorga. Permítame comenzar excusando la asistencia del ilustrísimo señor obispo, a quien le hubiese gustado estar con nosotros en este acto, pero se lo impiden obligaciones de agenda. En su representación nos acompañan el vicario pastoral y el director de Cáritas diocesana. Decir Segorbe del año es distinguir de modo muy especial a que con su labor sobresale y se destaca durante el año. En propiedad, Cáritas es segorbina, y muy segorbina, todos los años desde que fuera fundada en el año 1953, su labor caritativa asistencial no hubiese sido posible sin la colaboración de la gente de noble corazón, a quienes quiero agradecer en este instante. Los voluntarios, cuya lista es larga de enumerar y no quiero que se me quede ningún nombre en el tintero, muchos de ellos han gastado su juventud a ti y energía en esta labor que hoy se reconoce. Pido para todos ellos un fuerte aplauso. Gracias. Aprovecho la oportunidad de agradecer a las personas que de manera desinteresada siempre han colaborado con esta institución. Agradezco también a la Iglesia Diocesana y a sus pastores, al Ayuntamiento de la ciudad, a los servicios sociales, el Banco de Alimentos o Cruz Roja, Manos Unidas y, en definitiva, todos los que hacen posible que Cáritas de Segorbe siga funcionando. Y no menos importante, los segorbinos, que desde el principio de la fundación de Cáritas siempre han colaborado con nosotros, como por ejemplo en la fiesta de la banderita, en la tómbola de caridad, en la recogida de alimentos, el día del voluntariado y últimamente
en los conciertos benéficos que ha promovido Cáritas. Nada más. De nuevo agradezco este premio y siempre Cáritas estará por Segovia. Yo quiero en primer lugar pues dar la enhorabuena a Cáritas, cuya cabeza visible es ahora Vicente, porque ha tenido que subir aquí, pero que en realidad son muchas más personas anónimas las que están por ahí abajo, las que han pasado y las que vendrán. Y el reconocimiento de Segorbino o Segorbina del año, pues originalmente se pensó para ir dándolo a las personas. La primera persona fue Manolita Belis, que la tenemos por aquí. Luego fue a don José Suay. Y han sido personas que han ido aportando de una manera u otra, cada uno desde su sencillez, desde su humildad, desde su capacidad y su voluntad, han ido aportando a Segorbe pues parte de esa personalidad, de esa bondad, de ese sacrificio y de ese esfuerzo. Así que, como él ha dicho, Cáritas es segorbina y muy segorbina y se merece perfectamente este premio de segorbino o segorbina del año. La idea comenzó hace tiempo, en una procesión, hablando con una persona que está aquí con nosotros, que nos lanzó la idea, y ahí empezamos a trabajar, a recopilar información y a darle vueltas, porque al final Cáritas es una persona. Si, quizá la parte más visible de todo lo que tengamos es cuando nos ponen la tómbola y cuando empiezan a montarla y de repente es algo que está tan interiorizado y lo tenemos todos ahí, que ya empiezan las fiestas, lo vemos tan natural y resulta que dentro de esa caseta hay gente. Y hay gente que hace cosas. Y entonces empiezas a rascar y cada vez esa gente hace más cosas por los demás. Yo creo que al final es una persona colectiva, es un sentimiento colectivo, es un compromiso, una labor de caridad, pero que también lleva amistad, compañerismo, sacrificio y el pensar en los demás. Y que nos aporta a todos como sociedad, todos los que estamos aquí, o nos ha ayudado, o formamos parte de ella de una manera u otra, o cuando compramos ese boleto al final estamos haciendo a Segorbe, estamos haciendo ese Cáritas entre todos. Por tanto, yo creo que este premio es merecidísimo, no hay una persona, un segorbino o segorbina del año detrás físicamente, pero sí que hay un espíritu que es perfectamente segorbino, que nos ha ido haciendo desde hace... Pues desde el año 53 que empezó a ponerse la tómbola, desde el año 68 que se fundó Cáritas Segorbina como tal, pues que nos ha ido haciendo y nos ha ido formando parte de nuestra personalidad como segorbinos, desde el punto de vista físico, porque lo vemos, pero también desde el punto de vista espiritual, moral y ético. Por tanto, yo creo que este premio es merecidísimo. El premio este pues representa la torre del castillo con el ángel, deconstruido por un artista local que ha ganado bastantes premios. Esta es la tercera estatua que hay, no hay más. O sea, se da una estatua exclusiva y numerada a cada una de las personas que van ganando el Segorbino del Año, y esta torre con este ángel protector de la ciudad pues ahora va a pasar a manos de Cáritas, a manos de su presidente como representación de todos ellos, en reconocimiento a esa labor que nos hace a todos más Segorbe. Por tanto, si os parece, vamos a pasar ahí delante y haremos entrega del reconocimiento. Bueno, vamos a hacer la entrega de la figura que reconoce a Cáritas Segorbe como Segorbino del año 2019.